Tened en cuenta que si el dueño de la casa supiera a qué hora iba a llegar el ladrón, no dejaría que horadasen su casa. Estad pues preparados, porque a la hora en que no penséis, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó: Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? El Señor respondió: ¿Quién piensas que es el administrador fiel y prudente a quien el amo pondrá al frente de su casa para que distribuya a su tiempo la ración del trigo? Dichoso aquel siervo a quien su amo al llegar encuentre obrando así. En verdad os digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si ese siervo dijera en su corazón: Mi amo tarda en venir, y comenzara a golpear a los criados y criadas, a comer, a beber y a emborracharse, llegará el amo de aquel siervo el día que no lo espera, y a la hora que no piensa, lo separará y lo colocará entre los infieles. El siervo que, conociendo la voluntad de su amo, no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que sin saberlo hizo cosas dignas de azotes, recibirá pocos. A quien mucho se le ha dado, mucho se le exigirá, y a quien se le confió mucho, más se le pedirá. Palabra viva del Señor. Mis queridos hermanos, el Señor vendrá a la hora menos esperada y nos exigirá cuentas a cada uno de nosotros de todos los dones que nos ha confiado, de la familia que nos ha confiado, de los hijos que nos ha prestado.